¿Cómo están todos? Buenos días. Ya está Patricia Trujillo. Tranquila la audiencia, tranquila la audiencia. Sí, ya hoy en la mañana ya me reclamaron cuando venía para acá. Dice, pero ayer no estuviste. No, no estuve. Sí, bueno. Les descontamos hoy, el día. Hoy estamos acá. No, no. No, no, no. Mis $150 por día tienen que estar, no sé. Claro, claro. Comienza el Corresponsal TV. Hoy tenemos un programa, como dicen los que se quieren dar autobombo, ¿vio? Hoy tenemos un programa interesante, por lo menos, que es nuestro propósito. Y recuerde que nos quedan 70 días de vida. No, no a Patricia ni a mí. Bueno, a mí capaz que me queda menos ya con la edad que tengo. Corte de pelo ya no le queda ninguno, sí, me parece. Me refiero a la vida del programa porque hemos prometido a la audiencia que si no logramos lo que queremos, esto es que a ustedes les resulte lindo, interesante, útil. No, es interesante, es útil, sí, porque hoy en la mañana también me dijeron. Y a los comerciantes. Habla bastante y mete bastante y se va para adelante y dice, me gusta el programa. Bueno, así que capaz me alegro, por ahí le damos la bienvenida o por lo menos los vamos a saludar hoy a la gente de La Paz, de su gomería que está 24 horas abierta. Muy bien. Así que nos ven en la mañana y también en la repetición de la noche. Así ¿cómo que está cosechando ella? Bien, les anunciamos ya rápidamente para empezar el programa. Hoy tenemos de invitados al licenciado Adrián Peña, del Partido Colorado, diputado en ejercicio de su cargo, que viene un segmento que se llama Audiencia Pública, ya que presentó un proyecto de ley referente al transporte que a nosotros nos parece sumamente interesante. Obviamente, como ¿cuál es, el canario, ¿cuál es la introducción de ese proyecto referente al transporte, pero que en colectivo? A los taxis. Ah, a los taxis. Es un drama en Montevideo el tema de los taxis. Tenemos en estudios también al candidato alcalde por Suárez, uno de ellos, José Abel Zarza, es titular además de una radio comunitaria en Suárez, una persona muy conocida. Yo lo conocí cuando tenía 20 años, creo, imagínense. Luego nos hemos visto esporádicamente. Y ahora viene a presentarse como candidato a alcalde en Suárez. ¿Será la primera vez que hace una candidatura, Zarza? ¿O vamos a preguntarle? Ah, le vamos a preguntar. Es la primera vez, creo, que incursiona en política abiertamente como candidato. Bien. Y atención con esto, señora, señor. Anoche, en el noticiero de Canal 11, ese vio que dice TN11, bien, Duilio Alejandro logró una nota, un reportaje, en directo, en vivo, con el ex director de Necrópolis de la Intendencia de Canelones, Luis Pimienta. Fuerte eso, ¿no? Sí, las declaraciones de Pimienta han tenido una repercusión enorme y hoy Duilio Alejandro, el director de nuestro noticiero, tuvo la gentileza de acceder a presentar la nota, un tramo. Después va a ir completo en el noticiero. Bien. Para que ustedes vean la importancia de las declaraciones de este ex jerarca, obviamente frente a Prista, que ya no está en ejercicio de su cargo, está en otras tareas, creo que fuera de la intendencia, pero que dice cosas que, en nuestra opinión, son interesantes y relevantes políticamente. Entonces, ¿fuerte contra la intendencia o a favor? ¡Ah! Va a tener que ver el Corresponsal TV. Ah, así que bueno, nos vamos a pasar a sentar ahora, vamos a ponernos a trabajar, así que bienvenidos y recuerden la vía de comunicación que siempre aparece en pantalla, envíenos un mensaje de texto. Ayer, bueno, no pude compartir con ustedes, pero hoy sí, así que bueno, gracias por estar y ya volvemos, vamos a pausa. Canelones tiene todo y se sabe de todo menos de lo que pasa en una ciudad vecina. Por eso desde hoy, el Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones. Llegó el programa que estabas esperando. El programa que cambiará las noches uruguayas, donde verás todo lo que querías ver. Para darle alegría a tus noches de sábado, llega a la pantalla de Canal 11, BQV, Vamos que venimos. El programa que no vas a querer dejar de mirar. Todos los domingos, al mediodía, aquí, en Canal 11, Caminando Juntos, un programa para toda la familia y compartir el mediodía del domingo como se debe. Caminando Juntos, muy buena música folclórica, notas, imágenes, nuestros artistas compartiendo la pantalla con los más importantes de América. Todos los domingos aquí, en el 11, Caminando Juntos. Los esperamos. ¡Qué mala suerte! Soy Claudia Cabrera y los invito a compartir semana a semana Quinta Avenida para vivir el verano acá en Canal 11. Este año la rompe. ¿Sabés cuál es el grupo de supermercados uruguayos que más crece?
Los supermercados de Tamisur se renuevan año a año para brindar más y mejores servicios. En Las Piedras, Supermercado Gatti. Los supermercados de Tamisur tienen precios de película siempre. Un club, una ciudad. Intelecable La Paz, Las Piedras, Canal 11 y por Adunet TV para todo el mundo. Un club, una ciudad. Un programa del área de comunicaciones del Club Atlético Juventud. Amigos de Tango Bar, les habla Tito Cabral para invitarlos todos los domingos a la hora 14 a disfrutar del buen tango. Los quiero mucho. ¡Viva el tango! Lo digo siempre. Todos los domingos al mediodía aquí, en Canal 11, Caminando Juntos. Un programa para toda la familia y compartir el mediodía del domingo como se debe. Caminando Juntos, muy buena música folclórica, notas, imágenes, nuestros artistas compartiendo la pantalla con los más importantes de América. Todos los domingos aquí, en el 11, Caminando Juntos. Los esperamos. Qué mala suerte. Soy Claudia Cabrera y los invito a compartir semana a semana Quinta Avenida para vivir el verano acá en Canal 11. Este año la rompe. ¿Sabés cuál es el grupo de supermercados uruguayos que más crece? Los supermercados de Tamisur se renuevan año a año para brindar más y mejores servicios. En Las Piedras, Supermercado Gatti. Los supermercados de Tamisur tienen precios de película siempre. Llegó el programa que estabas esperando. El programa que cambiará las noches uruguayas, donde verás todo lo que querías ver. Para darle alegría a tus noches de sábado, llega a la pantalla de Canal 11, BQB, Vamos que venimos. El programa que no vas a querer dejar de mirar. La identidad de un departamento comienza por saber más de sí mismo. Por eso desde hoy, El Corresponsal TV. Solo Canelones. Todo Canelones. Bien, comenzamos este bloque que se llama Audiencia Pública. ¿Por qué se llama Audiencia Pública? Muy sencillo, sencillo para nosotros. Es que cuando una autoridad en ejercicio, cualquiera sea ella, viene a hacer un anuncio, viene a dar una respuesta, a veces las autoridades son aludidas en los programas de televisión, a veces en... Yo me ciño, si es aludida, en este programa, eventualmente en el canal. Hoy no ha sido aludida la autoridad que nos visita. Simplemente escuché un reportaje que le hizo FM del Molino, tal vez una de las mejores radios periodísticas de todo Canelones, por su agilidad, por su la juventud de los dos conductores. Son realmente Marcelo y Renzo. Marcelo Núñez y Renzo Gabriele. Por cierto, tenemos un fluido intercambio con ellos. Yo lo escuché a nuestra autoridad de hoy, el licenciado Adrián Peña. Es licenciado en Administración de Empresas y es diputado por el Partido Colorado, recientemente asumido. Creo que es su primer proyecto. Peña, bienvenido. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación y, por cierto, muchos éxitos en el proyecto, ¿no? En el emprendimiento. Mire que no es él el que salió en el Canelones, ¿eh? Es la carita del otro diputado nacionalista, pero la nota es de él. La nota es referente a este tema, ¿no? No. Temas políticos, de esto que estamos ahora en campaña de cara a mayo. Pero claro, hay dos Peñas y si nos ven separados, tenemos un parecido al lado, no tenemos mucho que ver, pero entonces la gente dice, pero no tenemos ningún parentesco, es una casualidad. Y aparte andamos en un rango de edad también parecido, tres años de diferencia. Entonces, Daniel Peña es diputado por el Partido Nacional. Exacto. Un Peña blanco y un Peña colorado. Y el Peña blanco y el Peña colorado. Es diputado por Canelones y recientemente asumió su banca. ¿Es el primer proyecto este que viene a comentarnos que presentó con su firma propia? Sí, es más, lo estamos presentando a las 12 hoy en la comisión de... Calentito recién elaborado. En la comisión de transporte que integro.
Vio que en el trabajo parlamentario se divide en comisiones. Sí, es muy interesante que uno presenta proyectos en la comisión que integra. Exactamente. Muestra gestión, muestra trabajo. Exactamente. Muestra y bueno, en ese reparto y en esa coordinación y acuerdos que existen entre los partidos políticos, me tocó ser miembro por el Partido Colorado de esa comisión. Una comisión que es interesante porque, bueno, hay son siete miembros, cuatro diputados del Frente Amplio, uh-huh. y hay dos diputados del Partido Nacional. Y mi caso, que es el diputado del Partido Colorado. Soy el único diputado de Canelones, ¿no? Y el tema del transporte en Canelones es bien importante. Es vital. Absolutamente. Bueno, en esta zona en la que estamos, en Ciudad de la Costa, pero bueno, en la zona donde yo vivo, que es en San Bautista, llegar a Montevideo a trabajar son dos horas y media de ómnibus, dos horas y pico de ómnibus, para ir 2 horas y pico, o sea, 4 o 5 horas del tiempo invertidas en transporte. ¿Usted no pongo en helicóptero? No, yo viajé muchísimo tiempo, lo conozco perfectamente. Es más, la semana de turismo, el miércoles de turismo, estuve reunido con el directorio de COPSA y con el gerente de COPSA por todos los temas que son públicos, claro, y porque hay un montón de problemas. Sí. Y yo les comentaba, conozco perfectamente el servicio, porque yo viajé mucho porque mientras hice la carrera la hacía en ómnibus. Claro, entonces conozco perfectamente cómo funciona el sistema en Canelones. Y bueno, esa comisión también es interesante, te decía, porque la integran dos exintendentes, la FLU de Río Negro y de Los Santos de Maldonado. Entonces creo que también allí hay una experiencia acumulada y conocimiento, ¿no?, de los temas para poder aprovechar. Patricia, bueno, preguntaba sobre qué área del transporte es este proyecto que tanto me llamó la atención. Bueno, esto tiene que ver con un tema que está relacionado con un tema de actualidad, que fue el asesinato de un taximetrista. Entonces, uno de tantos. El último asesinato. Yo creo que nos parece que algo hay que proponer. Entonces, ¿qué propusimos? La incorporación de tecnología, ¿verdad? Hoy por hoy en el mundo... ¿Cuáles son esas tecnologías? Bueno, mira, lo que te iba a decir es que en el mundo se está avanzando en la mejora de los niveles de seguridad y bajando los niveles de inseguridad, aplicando precisamente la tecnología. Y ayuda, dice usted. Ayuda muchísimo. ¿También ayudaría? Sí, ayuda muchísimo. Por ejemplo, los índices a nivel mundial se están bajando justamente aplicando tecnología. Y acá el Ministerio del Interior lo está haciendo. Quizá no al ritmo que uno deseara, pero yo creo que se van a empezar a ver esos datos en la medida que se comience a avanzar. Que es lo que pasa, por ejemplo, con las cámaras en las plazas públicas, en los lugares. Sí, avances hay, incluso acá en Canelones también. Ha cabido, aquí mismo en Las Piedras. Yo creo que son cosas bien importantes y que colaboran muchísimo en la mejora y son elementos nuevos que la policía va incorporando y que permiten mejorar. En el caso, si está equipado, ¿cómo luciría eso? No, son cámaras muy chiquitas, muy que van instaladas dentro del vehículo, ¿no? Son 4 cámaras, entonces se ve el pasaje, se ve hacia la ventanilla del conductor. Por las dudas. Y se ve hacia afuera. Entonces nos da una seguridad. ¿Estarían en convenio, digamos, con la policía? ¿La policía gestionaría? Sí, claro, las cámaras son monitoreadas. Hoy eso se puede hacer perfectamente. Sí, claro. La tecnología es fácilmente accesible y las cámaras son monitoreadas. Pero además de que pueda tener acceso a la policía, el hecho de que esté filmada la persona que sube al taxi permite su identificación de la persona que agrede. Y aprovecho que yo de esto algo entiendo. Sí. Es una prueba judicial. Exactamente. Es una prueba judicial. Entonces, creo que facilitaría muchísimo. Nosotros, Una cámara con cuatro ojos. Mejora la seguridad, por supuesto, del trabajador, que es lo primero. También mejora la seguridad pública, porque permite controlar lo que está en el entorno del taxímetro. Y también colabora en seguridad vial, porque hay muchas veces el hecho de que esté enfocada hacia afuera permite en algunos siniestros, en algunos accidentes, en algunas maniobras poder identificar. Es tan actual lo que usted está diciendo, diputado, que me permito hacer una acotación. En Rusia, ocurrió allí, por eso lo digo, el Banco de Seguros de Rusia exige a todo vehículo que salga a 0 kilómetro tener una cámara que va colocada mirando hacia afuera, en la parte trasera de lo que sería el espejo retrovisor. El conductor mira por acá, acá hay una cámara colocada. ¿Sabe por qué? Se estaba dando un fenómeno que era cuando una persona tenía algún problema económico límite, digamos, se tiraban sobre los autos para que, como allá el sistema funciona de manera rígida, la persona resultaba lesionada, había que pagarle. Y se había convertido en una especie de industria, porque la persona rara vez resultaba muerta, yo no tengo ningún reporte. Claro. Entonces el banco se dijo, muy bien, vamos a sacarle alguna cámara. Y se detectaron. Se redujo muchísimo. Porque, ¿Cómo sería lo más sencillo que utilizan acá? Hacerse robar el auto para que le paguen el seguro. Que también mejorar en seguridad tiene que terminar con un invento uruguayo que existe solo en Uruguay. ¿Cuál es? Que es la mampara. Ah, sí. Son centenares las denuncias por año
de accidentes por frenada, claro, en choques, en pequeños golpes, ni que hablar en accidentes más importantes, donde los pasajeros se lesionan por chocar contra la mampara. Especialmente porque los que viajamos a veces en taxi no nos ponemos cinturón de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? La mampara, en realidad, como elemento de seguridad, no podría estar autorizado, porque cuando el vehículo viene y es inspeccionado, y los ingenieros en los países desarrollados, el hábitat, no diseñaron esa mampara que le encajamos acá los uruguayos, no a la uruguaya. Entonces, yo creo que eso también... ¿Qué no sabemos? ¿Qué cuánto ha influenciado en la baja de la mampara? Yo creo que muy poco. Además, será algo muy incómodo para el pasajero. Y hay otro elemento que beneficia a la cámara... que es la mejora en la gestión, la mejora en el servicio, porque usted ahí también está monitoreando el servicio. ¿Dónde anda este? ¿Dónde anda el chofer? ¿Cómo mantiene el taxi? Se va logrando también eficiencia, que a la larga también puede incidir en el tema costo. Y ante un eventual delito, porque yo puedo ver un taxi, dos taxis, tres taxis. Ahora, ¿cómo se monitorea en el caso de que yo saque un arma y le apunte? Porque además sería... Bueno, habría que sacar la mampara y colocar las cámaras. Sí, colocar las cámaras. Claro. Exactamente. La mampara hay que sacarla en este proyecto. Yo saco un arma y le apunto al conductor. Bueno, lo primero que apuesta el proyecto es, como debe ser en seguridad, esa prevención. Creo que esto previene y evita, por el solo hecho de saber que uno está identificado en la cámara. Disuade. Primero previene, luego... Pues es un elemento disuasivo en la medida que la persona vea la cámara, el delincuente ve la cámara y obviamente no va, sabe que está expuesto, no se va a acercar a... Sí, pero tiene que tomar en los recado. Supermercados también hay cámaras, se saben que pero están expuestos, si no las hubiera, sería mucho mayor todavía el índice de delito. Sí, pero hay un problema grave, y luego, Patricia, y esto también lo digo porque ya sabes por qué yo sé estas cosas. Sí. Muchas veces se colocan cámaras solo para cumplir con la exigencia del seguro. Las cámaras son como esas que se compran en el supermercado de $20. La verdadera cámara que se debe colocar con alta definición, que puede definir un rostro aún en la oscuridad, cuesta alrededor de los $700 la más barata. Claro. $700. Y no puedes poner una sola. Tienes que poner por lo menos tres para tomar los tres perfiles que se llaman. Si no es prueba judicial. Lo que está diciendo él debe ser cámaras de alta definición. Si nosotros hablamos de un costo que anda en los $1,600-$1,700 para esas cámaras. Para las cuatro cámaras. Para las cuatro cámaras. Y proponemos. Pero quería cerrar el otro tema. Sí, sí. Si nosotros logramos tener el monitoreo, muchas veces se va a poder actuar sobre la situación. Casi sobre el momento. Es estarlo monitoreando y estar las unidades de respuesta de la policía porque cerca, se sabe, como en otros casos. Pero el aspecto del atacante, se sabe dónde está el taxi, se sabe fácilmente en la zona en la que puede haber huido. Claro, entonces una vez que se verifica el incidente, ¿verdad? Ya se va mucho más cerca de la posibilidad de esas cámaras de permite al dueño del taxi, a la policía y a la patronal eventualmente estar monitoreando, por ejemplo, por un celular. Sí, también. Sí, eso está disponible hoy. ¿Dónde está fulano? Eso está disponible hoy, como pasa con los demás sistemas de cámara. Lo puede ver desde un celular, desde su casa, desde la central y desde el sistema que se quiere ingresar. Múltiple monitoreo. ¿Qué pasa? Nosotros lo que proponemos es que ya las unidades nuevas sean incorporadas con esto, una vez que se van incorporando al mercado del taxímetro. Para ir marcando una tendencia. Y lo otro es autorizar... ¿verdad? El mismo sistema que existe, las mismas ventajas que existen para la compra de unidades de taxímetros. Es decir, todos aquellos beneficios desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista tributario. Por ejemplo, poderlas adquirir con el mismo leasing con que se compra el automóvil, lo cual permite financiarlo en muchas cuotas y deducir el IMES y el IVA. Entonces eso reduce muchísimo los costos, ¿verdad? ¿Y hoy lo presenta el proyecto? Hoy lo estamos presentando en un ratito. Va a abarcar también es un proyecto a nivel nacional. Exactamente. También es aplicable a los taxis de Canelones. Sí, nos preocupa fundamentalmente la realidad en Canelones. Esto se dio en Montevideo y sabemos que la realidad de seguridad es compleja en Montevideo, pero también nos pasa en Canelones. En Pando hemos tenido muertes de taximetristas, ¿verdad? Claro. O sea, no es una realidad alejada de nosotros. Sí. No es como antes que en Canelones veíamos lo que pasaba en Montevideo por la televisión. Sí. Hoy lo estamos viviendo permanentemente. Además, yo creo que la teoría del ministro del Interior es que al estar mejor vigilada Montevideo se desborda la delincuencia hacia Canelones. Bueno, eso se puede dar. Pasó en Nueva York cuando estaba el alcalde Giuliani. Sí. Supuestamente Nueva York mejoraba y es una consecuencia natural. Yo creo, y ojo que soy oposición y con lo que voy a decir por ahí a algún colorado no le gusta, pero yo creo que en materia de seguridad alguna cosa más se está haciendo. Creo que también en parte
porque nosotros presionamos muchísimo, porque esas firmas que se levantaron para bajar la edad de imputabilidad, si bien no llegaron al 50%, estuvo a dos puntos de llegar. Eso fue un llamado de atención importante para el gobierno. Ya cuando levantamos las firmas, las 360.000 firmas, ya fue un llamado de atención para el gobierno, que creo que comenzó, que se despertó un poco de esos 7-8 años en los que estuvo sin hacer prácticamente nada, con esa consecuencia y consecución de ministros prácticamente inoperantes, Carlos Díaz, luego la ministra Daisy Tourné, que desconocían en principio el problema, porque uno no puede atacar el problema si lo desconoce. Claro. Es una sensación. Es una sensación, claro, yo digo, nunca voy a comenzar a adelgazar si no reconozco primero que estoy gordo. Una vez que reconozco el problema, comienzo a actuar sobre él. Sí, yo lo conocí delgado, después lo conocí gordito. Y ahora estamos marcha atrás. ¿Qué pasa? En esa situación, el gobierno para mí reconoce que hay un problema en materia de seguridad, quizá no explícitamente, pero sí en las acciones que va tomando. ¿Usted es la única comisión que integra de transporte? Los diputados pueden integrar solo una comisión como miembro permanente. Ah, caramba. Sí, es obligatoria. Ah, alternativo. Y después uno puede ser delegado de sector. Vamos, Uruguay tiene 10 diputados, yo soy delegado de sector en la comisión de Hacienda. Sí, que ya estuvimos reunidos con el ministro Astori la semana pasada. Bueno, son dos comisiones interesantes en las que hay que meterle mucho laburo. Insisto que es el primer proyecto con su firma que presenta en esta comisión. Exactamente. Hoy a las 12 horas. Cuando lo va a presentar al proyecto, usted conversa con Che, fulano, ¿qué te parece esto? Digo, para no presentarlo y que después... Sí, va con la firma de todos los diputados del Partido Colorado, ¿no? Ahora, ¿se trata en la reunión de la comisión? Se trata en la reunión de la comisión. Y luego se entra en el orden en que... Luego va a Secretaría de Cámara y de allí... todo el proceso que va dentro del Parlamento, un día hasta que llegue el tratamiento. 6-7 meses. Sí, primero se va a seguir analizando en comisión. A menos que la necesidad y la notoriedad del proyecto haga que... Han habido, también yo tengo en las semanas próximas reuniones con las gremiales del taxi, ¿verdad? También por ahí Américo para compartir. Tenemos... ¿Qué cosa? ¿Ah, sí? Mensajecitos, sí. Bien. Tenemos reuniones en la con las gremiales del taxi de Montevideo y de Canelones en las semanas que siguen. Sí. Y creo que ha habido algún anuncio ahí por parte de la gremial de Montevideo que estarían trabajando con la intendencia de Montevideo en este proyecto. Sí, unos días después fue anunciado que en la brevedad se iba a anunciar que es la incorporación de esta tecnología que nosotros habíamos reclamado 3-4 días antes. ¿Qué comienzo de legislatura? Muy bien, por suerte muy bien. Hay que trabajar para eso, nos eligieron y hay un desafío importante, ¿no? ¿El de la diputación? Sí, es un desafío importante por muchas razones. La primera, para colmar las expectativas de aquellos que trabajaron por nosotros. Alberico sabe, nosotros arrancamos muy de abajo, nosotros nos llamamos los colorados de a pie, somos un grupo diferente, que tratamos de hacer algo nuevo en Canelones, en un partido que estaba... Imaginen un diputado como Peña, dijo Pedro Bordaberry. Cierre los ojos y imaginen a Adrián Peña diputado. Sí, exactamente. Era un poco así, ¿no? Nosotros ganamos esa interna en Canelones contra las estructuras de muchísimos años, contra aparatos bien fuertes en el departamento. Todo el mundo decía Canelones Colorado, todo el mundo decía. Canelones fue colorado, pero dentro del partido hay estructuras que tienen muchos años, hay apellidos con mucha fuerza dentro del partido que han sido gobierno departamental. Este debe ser blanco, no, güey. ¿Este quién es? Y de San Bautista, que votan 2.000 personas, no tiene posibilidad de nada. Perdón, yo voto allí. Sí, señor. 2001. Momentito, yo voto allí. Pero bueno, y ahí comenzamos un proceso de pie a tierra, de trabajo y de despliegue en todo el departamento que nos llevó a ganar esa interna. Hoy, nosotros, yo le comentaba en la previa, acabamos de presentar 76 candidatos a alcalde en el departamento de Canelones, sin contar la lista departamental, ¿verdad? Imagínese, señora, cuál le preguntó que Patricia enseguida. ¿Y en La Paz? ¿En La Paz quién va? Pero entonces seguimos en ese laburo y bueno, yo fui elegido por unanimidad secretario general del partido en Canelones. Hay allí un desafío para trabajar desde el partido y también integro el Comité Ejecutivo Nacional. Hoy tiene que desatender la empresa. Hoy el partido, estamos complicados en ese sentido. Pero hoy el partido está en un momento de quiebre, es un momento complicado. Un partido que estuvo en el 12,9% en la última elección. La prueba nueva va a ser las municipales. Las municipales es una razón de subsistencia para nosotros. Nosotros tenemos que votar, hoy tenemos 13 ediles departamentales, hay que ser sinceros, hay que ser claros, no vamos a vender espejitos de colores, hoy no está en el horizonte nuestro la puja por el sillón de la intendencia. Igual hay candidatos. Hoy nosotros tenemos 3 candidatos, por primera vez desde que existe la reforma constitucional, acordó el partido llevar 3 candidatos y estamos trabajando para tener la mejor representación posible en los municipios, en las alcaldías, donde vamos a pelear de nuevo por la alcaldía de San Bautista, por la alcaldía de Soca y alguna otra en la que me tengo fe, como la de Cerrillos, como la del Tala,
¿no? Donde llevamos muchos candidatos y muy buenos. Nosotros vamos a dar pelea ahí. Yo veo un escenario en Tala, por ejemplo, de triple empate hoy entre el Frente Amplio, el Partido Nacional que gobierna, la alcaldía, ¿verdad?, el municipio, y nosotros, que llevamos a Diver, que es nuestro candidato intendente, pero que además es candidato a alcalde en el Tala. Y vamos a dar pelea por esa alcaldía. Entonces creo que nosotros estamos en un nuevo proceso que se está barajando y dando de nuevo, y que necesariamente se imponen cambios en el partido, porque con esta performance electoral es muy difícil. Entonces, eso en lo político, en lo que tiene que ver con el trabajo parlamentario, un desafío también grande, porque uno desconoce el área en la que se está metiendo, está recién conociendo, va pisando despacito. Es verdad, uno no conoce. Además, uno está acostumbrado a la tarea ejecutiva y el legislativo, como hablamos recién, los proyectos demoran 6, 7, 8 meses, sesiones interminables. Bien ejecutivo. Señoras y señores. Alberico, antes de ir a la pausa, ¿qué le parece si compartimos los mensajecitos que llegaron? A ver si llegó alguno. Ah, bueno, se me apaga la computadora. Bueno, en el próximo bloque. Mejor, porque capaz que alguno era con palo y cuando ya me fui. No le sirven los palos. No, me sirven, sí, pero a ver cómo. Si son verdes, mejor. Si son verdes, mejor, dice Patricia. Cerramos en este momento este espacio que se llama Audiencia Pública, donde las autoridades, en este caso el diputado licenciado Adrián Peña del Partido Colorado por Canelones, vino a hacer un anuncio referente al proyecto de ley que presentó para mejorar la gestión y la seguridad en los taxímetros. Cerramos este espacio y abrimos el siguiente, que se llama Vote por mí. Viene hoy el candidato alcalde, uno de los candidatos alcaldes en la ciudad de Suárez, el señor José Abel Zarza. Gracias, José. Yo ese quiero venir también. ¿Ah, sí? Al Vote por mí, cuando me toque. Usted ya está elegido. Bueno, pero... Venga con alguno de sus candidatos. Porque esto recién alcaldes. Empieza. Sí, recién empieza. Yo dentro de 3 años vengo al Voto por mí. Ah, no, está bien. Si no, pasamos al siguiente bloque. Muchas gracias. Canelones tiene todo y se sabe de todo menos de lo que pasa en una ciudad vecina. Por eso desde hoy, El Corresponsal TV. Solo Canelones. Todo Canelones. Llegó el programa que estabas esperando. El programa que cambiará las noches uruguayas, donde verás todo lo que querías ver. Para darle alegría a tus noches de sábado, llega a la pantalla de Canal 11, BQB, Vamos que venimos. El programa que no vas a querer dejar de mirar. Un club, una ciudad. Intelecable La Paz, Las Piedras, Canal 11 y por Adunet TV para todo el mundo. Un club, una ciudad. Un programa del área de comunicaciones del Club Atlético Juventud. Amigos de Tango Bar, les habla Tito Cabral para invitarlos todos los domingos a la hora 14 a disfrutar del buen tango. Los quiero mucho. ¡Viva el tango! Lo digo siempre. ¿Sabés cuál es el grupo de supermercados uruguayos que más crece? Los supermercados de Tamisur se renuevan año a año para brindar más y mejores servicios. En progreso, Supermercado Covadonga y Covadonga Hogar. Los supermercados de Tamisur tienen precios de película siempre. Todos los domingos al mediodía aquí, en Canal 11, Caminando Juntos. Un programa para toda la familia y compartir el mediodía del domingo como se debe. Caminando Juntos, muy buena música folclórica, notas, imágenes, nuestros artistas compartiendo la pantalla con los más importantes de América. Todos los domingos aquí, en el 11, Caminando Juntos. Los esperamos. Qué mala suerte. Soy Claudia Cabrera y los invito a compartir semana a semana Quinta Avenida para vivir el verano acá en Canal 11. Este año la rompe. ¿Sabés cuál es el grupo de supermercados uruguayos que más crece? Los supermercados de Tamisur se renuevan año a año para brindar más y mejores servicios. En Las Piedras, Supermercado Gatti. Los supermercados de Tamisur tienen precios de película siempre. Para opinar hay que estar informado. Para decidir, mucho más.
Por eso desde hoy el Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones. Con mucho gusto abrimos a partir de este momento en el Corresponsal TV el segmento llamado... ¿Cómo se llama el segmento? Vote por mí. Vote por mí. No precisamente por mí, porque bueno, no puedo. Todavía no, diría yo. Todavía no. Yo sí que estoy fuera de juego, pero Patricia no se sabe, ¿vio? Porque es muy popular en La Paz. Abrimos este segmento llamado Vote por mí con uno de los candidatos, en este caso a ser alcalde de la ciudad de Suárez. Yo les recuerdo a todos que el alcalde resulta el que tiene de los concejales la mayor cantidad de votos. Se le llama alcalde para distinguirlo de los demás concejales. Está con nosotros José Abel Zarza, que es la primera vez, creo, que incursiona en política partidaria, a pesar de que tiene una larga tracción social, y vino a decirnos qué va a hacer en Sauce si resulta elegido candidato. Zarza, bienvenido. Muchísimas estás? Gracias. Primero saludarlos como corresponde. Muchas gracias. Alberico y a la chica. Patricia Trujillo. Patricia Trujillo, en especial a ti, que te conozco de muchos años. Cierto, cierto. Son muchos los años que nos conocemos. Y me quedo estupefacto y anonadado cómo de a poquito fuiste avanzando y hoy estás nada menos que en las puertas grandes de un canal. Sí, que muchas gracias. Eso está, sí, a los pedrenses que me permiten. Vamos a agradecer a quienes te han dado esta gran oportunidad. Que por favor, que no salgas de acá. Nos quedan 70 días. Que la gente solicite que este programa quede. Acá hay una primera llamada que dice, gracias por informarnos, soy Mauricio. Dice, se refiere probablemente al segmento que viene con nuestro conocido Bernaola, un cronista policial muy conocido. Acá dice, informa Mauricio, que en El Dorado y en Las Barreras están robando, es una banda de niños. Después se refiere a otros dos extranjeros que andan en una camioneta que lastimaron a una persona el sábado pasado. Gracias, Mauricio. 161 el celular. Muchas gracias. Cerza, vamos a lo nuestro. Tú te postulás para alcalde o primer concejal, mejor dicho, en la ciudad de Suárez. ¿Por qué partido político? Para alcalde, no concejal. Trato de ser alcalde. Está muy bien. Por ahora trato de ser alcalde. Yo diría que no tendría que tener partido. Ah, no tiene que tener. No tendría que tener partido. En realidad, el espíritu es que no tuviera partido. No tiene por qué tener partido. Pero se tiñó. Aparte... Usted está metido de celeste. Porque estoy metido en el Partido Nacional. Listo. Porque estoy metido en el Partido Nacional. Voy a reconocer una cosa. Yo no sé si quiere perder el Partido Nacional... o si porque ellos ya están arriba se olvidaron de que necesitamos apoyo. Estoy diciendo algo que usted me va a matar, va a decir, Zarza, usted es blanco, usted está pegándole a un blanco. Yo le estoy pegando a los que cobraron los votos, esos votos que nosotros les dimos. El trabajo de hormiga que hicimos nosotros, que somos los pedestales de los que hoy están arriba, de los que hoy están en el Parlamento. Entonces nosotros le preguntamos. ¿Cree que el dinero que cobraban por los votos debía volver para las campañas? Tendría que volver para que nos den una mano, claro que sí. Para que nos den una mano, porque la verdad que el Frente Amplio, que yo no quisiera nombrarlo, pero lo estoy nombrando, es un disparate cómo está gastando la plata de Juan Pueblo. Es una locura las fórmulas en cuanto a carteles, pero cada cartel es que yo me quedo. Otra vez decir lo mismo, estupefacto y anonadado. Usted tiene un cartel grande a la entrada de Suárez que diga, Zarza, alcalde. Yo no tengo carteles, yo tengo cartelitos, pero tengo todas las columnas que yo no quiero pintar, pero las tengo que pintar, ellos la pintan. Es el único recurso que le queda. Yo compro cal y compro pintura, yo con mi bicicleta sonora que hago publicidad... que no me la vayan a cobrar porque verdaderamente no me da, si no, no podría salir... Usted me va a decir cómo y no está pagado. Yo soy jubilado, ¿no? Yo soy un jubilado de 9.000 pesos. Un jubilado de 9.000 pesos, de esos que están tratando de llegar a fin de mes. Y mantiene una familia grande hasta donde yo y sé. Y mantengo una familia grande, claro que sí. Hasta los nietos. Y hoy tengo un gran problema porque hoy tengo, por ejemplo, ahora salgo de acá y voy derecho al hospital que tengo a mi señora enferma. Tiene el problema más grande, la enfermedad esa que por culpa de los envenenamientos de lo que comemos y por el agua que está podrida, y perdónenme la expresión, el agua de Santa Lucía, esto ya, yo me pregunto... Uruguay natural, ¿de dónde Uruguay natural? Por favor, dígame de dónde Uruguay natural. Nos están tomando el pelo, nos están agarrando de nabos. Y pido disculpas. No es nada. Usted está emocionado por lo que no, veo. Estoy emocionado. Patricia tiene allí un volante suyo donde aparece de corbata. Sí, algo, un error mío.
Fue un error. Me dice un asesor, póngase corbata. Y yo digo, pero mire que no tengo plata para pagarle. Dice, no se haga problema. Es una corbata de utilería. Póngase. Sí, porque yo siempre anduve deportivo. Fui atleta, fui maratonista, fui un gran corredor, fui campeón nacional de atletismo. Yo tengo que andar así, sigo siendo atleta. Acá dice José Alzarza, su alcalde, se refiere a Ciudad de Suárez. Dice, vote a quien piensa en un programa de trabajo con creatividad y buenas ideas. Su voto es el que necesitamos para poder lograr hacer todo lo que usted desea que se haga en Sauce. Bien de los ciudadanos de Joaquín Suárez. Dije Sauce, me equivoqué, es Suárez. Suárez. Vote a Zarza Alcalde, Partido Nacional, lista 2014, apoyado por Auro Acosta, de la lista 700. Auro resultó suplente de diputado de Daniel Peña. Ahora, yo no estoy en contra de Auro Acosta porque es un hombre muy espiritual, es un hombre que en estos momentos no me puede dar una mano porque está atendiendo el padre con el mismo problema. Con el mismo problema, sí. O sea que hoy, que me perdone la gente que me está viendo, pero hoy si tiene cáncer un familiar suyo, es por culpa de los que están arriba. Es por ese Uruguay natural que nos están mintiendo. Es por esa comida que estamos comiendo. Porque estamos comiendo porquerías. Claro, porque hoy nos están matando. ¿Y qué va a hacer usted en Sauce para mejorar la vida de Suárez? Otra vez la pelota en la casa del vecino. ¿Qué va a hacer en Suárez para mejorar esa ciudad que está en la ruta? Él tiene algunos proyectos por acá. Acá tiene. ¡Qué maravilla! Para mantenimiento y obras es la prioridad que le da a villas y a los barrios. Claro, porque se acuerdan de las principales. Y ahora, a 3 meses de las elecciones, vinieron a arreglar todas las calles principales. Y los barrios, y las villas. Y si usted vive a 3 cuadras, ¿qué se queja? No, pero no me importa, no me interesa. Yo tengo que pensar en el que vive alejado. O solamente quieren mostrar la cara linda para cuando pasen por Suárez y digan, ¡qué lindo! ¡Mirá qué hermosas banderas que tienen! ¡Mirá, tienen semáforo! Y resulta que y usted va a los pueblos y a las villas y es una vergüenza, una falta de respeto a esa gente que tiene el derecho de vivir como también viven los del centro. Pero el segundo punto es la Casa de la Cultura. Sí. ¿Cómo es eso? Quiero sacar a los jóvenes de la calle. Quiero sacar a esos jóvenes que andan en la calle. Quiero hacer cooperativas de trabajo, bloqueras. Sí, bloqueras y ladrilleras que se ganen sus pesitos. Que ellos se ganen y conseguir un terreno por la intendencia como corresponde, lo voy a solicitar. ¿Y la Casa de la Cultura, qué daría? ¿Talleres ahí para...? Claro, hablaría con jubilados, estoy con el Club de Abuelos, estoy con una transando con el Club de Abuelos, con jubilados que saben en pila. Hay jubilados que son... Experiencia acumulada. Pero la experiencia acumulada, usted sabe lo que es mandar a esos jubilados que no tienen nada que hacer a veces y se sienten inútiles. No, pero por favor, nos dan una mano tremenda. Maestras, carpintero, hay un jubilado carpintero que le puede enseñar. Deseoso de enseñar. Como no podía ser de otra manera, el tercer punto es... Realizar una pista de patín sería lo fundamental. La parte de deporte es colaborar con la plaza. Zarza fue atleta. Menos mal que no puso preparar maratonista, pero... No, y soy instructor. Da la casualidad que hice el curso de instructor y todo. Pero da la casualidad que necesito hacer una pista de patinaje para los niños. Para esas niñas y niños que no pueden andar en patín. Y ¿tiene algún lugar visto ya? Sí, tengo, claro que sí. ¿Hizo alguna reunión con los vecinos y planteó estas ideas? Sí, ya estoy haciendo lo que se llama subcomisiones. Estoy haciendo subcomisiones de deporte, de cultura. O sea, Zarza no puede trabajar solo. No haría nada solo. Hay que arrimar gente. Y es gente que colabora, gente que le gusta. Por ejemplo, en Villa Pizano vamos a trabajar sobre la juventud. Una juventud que usted la ve en la noche que está... En cualquiera. En cualquiera. Ay, esa es la palabra, en cualquiera. Por no decir más disparate, esa es la verdadera palabra. Cuarto punto, Patricia. Sería la colaboración estrecha con escuelas, CAIF y policlínicas de la zona. Prioridad, una ambulancia con chofer. ¿Cómo corresponde? No tenemos ambulancia. 12.000 habitantes en la localidad de Joaquín Suárez. Yo me acuerdo que yo tuve que llamar a los canales de televisión. Estaba Bernaola en ese entonces en el canal. Yo no sé si fue Bernaola Suárez cuando yo armé lo que se llama, y perdón la expresión, armé relajo en la plaza porque no teníamos un doctor en la policlínica. Era un almacén la policlínica. Se cerraba y se abría como un almacén. ¿Eso mejoró? Mejoró porque trajeron médicos. Hay médicos, ahora en la noche usted tiene médicos. ¿Y los traslados? No tenemos ambulancia. Y los traslados, tiene que ir la policía que necesita la camioneta porque Suárez es zona, bueno... Dicen, casi roja. Casi. No, tiene allí la colonia roja, que de vez en cuando le da un dolor de cabeza. Sin comentarios, yo lo que le digo es una cosa. Están pasando cada cosa en Suárez, increíble. Yo lo único que le digo es que el alcalde es la base principal de un pueblo o de una ciudad.
porque es la base principal. Me dicen, Cerza, usted no está en el Ministerio del Interior. ¿Cómo? No estoy, pero yo tengo que ir al comisario y hablarle las problemáticas que hay. ¿De alcalde a comisario? Alcalde, a llamarlo, no, llamar al comisario y si no, ir al jefe de policía, enfrentarme y decir, señor, precisamos policía. Por cierto, la ley orgánica municipal autoriza a la autoridad local, es decir, al alcalde y al consejo, a hablar directamente a cualquier otra autoridad. Pero, por favor. ¿El punto 5, Patricia? Sería los baños químicos para la feria de los miércoles y los sábados. No, sí, hay no, baños no para puede los, ser que estén vendiendo comida y las manitos y un baño. A ver si me entiende. O sea, tiene que ser higiénico. Y en la feria tiene que haber, la gente tiene que comer también cosas que vean que ellos se laven las manos. Claro. ¿Me explico? Los baños químicos, los baños químicos no tienen. El sexto punto. Un servicio social, brindar apoyo a aquellos que necesitan y deseen lograr algunos logros, como podría ser salir adelante. Él se refiere a salir a flote, digamos, no, superarse a nivel. Lógico, por eso quiero hacer huertas familiares, que la pueden hacer los jóvenes, las huertas familiares. Esos jóvenes sí que... Sí, va a llevar una sorpresa a usted con los jóvenes. Pero en fin, inténtelo. Yo voy a buscar la fórmula. Yo pienso que me dice el otro día una cantidad de jóvenes en la plaza, che, Zarza, ¿cómo vas a hacer para que trabajemos? Igual hubo proyectos de Uruguay Trabaja y Mides, en convenio, digamos, con Canelones Crece Contigo, y las madres que tenían la obligación de ir no se presentaron nunca a trabajar. Le voy a hablar con toda franqueza. No confío en el Mides. No confío en el Mides. No confío porque es como el UNASEB. Pero usted sabe cómo fue el trabajo de Uruguay Trabaja. Sí, yo sé cómo fue. ¿Usted lo vivió? Fue. ¿Usted lo realizó? Le voy a explicar. No, le digo porque yo fui técnica de Uruguay Trabaja. Yo le reconozco que fue excelente. Se lo voy a decir. Fue excelente. La problemática es que creo que no hicieron las cosas como tienen que hacer. ¿Y cuáles serían esas cosas? Sería ir a las casas de cada persona, ver las problemáticas que tienen, tratar de solucionarle esas problemáticas y no llamarlas para trabajar. Usted sabe que hay técnicos, como lo pueden ser los licenciados servicios sociales, en enfermería. Déjeme terminar que le voy a pasar a decir la parte técnica. Van casa por casa, y es más, si usted está con la lista 700, usted debe conocer también a Julio Lara, que también está en una lista que es la 71. Su hija, Leticia Lara, que no tiene nada que ver con la política, que es psicóloga, fue compañera mía. Hicimos durante 8 meses con una ONG de aquí. ¿Sabe lo que hacíamos nosotros? Con el barro por arriba de las rodillas íbamos casa por casa a ver la problemática, lo que usted dijo. ¿Y? ¿Sabe cuál era la respuesta? Sí. ¿Para qué vamos a ir nosotros a tomar un taller o a inventar o a intentar conocer algo si nosotros tenemos el gobierno que nos pagan? Eso mismo le iba a decir yo, eso se lo iba a decir yo, me ganó de mano. Dígame usted. Eso se lo iba a decir yo, sí, pero lo primero que hay que sacar es el Mides, hay que sacar lo que el Mides es la base principal de traer vagos, de pagar vagos. No, vagos no quiero, quiero gente que darle una mano y tratar de darle la caña y que aprenda a pescar. Pero si a través del Mides hay proyectos que se le está pagando para que vayan a esos talleres, tienen todo gratis, y no van, imagínese usted que le está diciendo que vaya pero le está diciendo por voluntad propia. Como dice Goro, sí, en Buscadores. Permiso. Sí. Zarza, usted sabe que no puede detener la acción de un organismo como el Mides solamente Joaquín Suárez. Usted no tiene potestad como alcalde. Ya lo sé, es un deseo. Es como que yo quiera sacar una SEB que está para... Una SEB es un... ¿Sabe lo que fue? Un acomodo. Es un acomodo más porque había que acomodar gente. Porque una SEB puede ser policía caminera, puede ser inspector de tránsito, puede ser policía de tránsito. Usted está expresándose como ciudadano, pero como alcalde lo llamamos para que usted nos dijera que nos ha dicho los puntos. Le pido disculpas. Que usted va a gobernar. Séptimo punto. Le pido disculpas. Usted es muy pasional, yo lo conozco. Cerramos, le dejamos abierto el séptimo y el octavo y el noveno punto. Para que vuelva de nuevo. Para que vuelva y nos cuente. Ya la gente lo está pidiendo. Le pido mil disculpas, muchas felicidades. Hay una polémica. Muchas gracias. Arriba Zarza dice. Este debe ser. Su esposa está enferma, así que no es ella. No, mi esposa está en estos momentos, tiene un gran problema, la operaron de los intestinos. Gracias al gobierno que dice hoy Uruguay Natural, que nos están matando con las comidas. Pare, Zarza. Gracias. Gracias. Bien, cerramos este espacio llamado Vote por mí, en este caso el candidato por un sector del Partido Nacional en Joaquín Suárez, el señor José Abel Zarza. Enseguida vamos a ver qué hacemos, porque tenemos dos segmentos muy interesantes. Uno es Duilio Alicandro con el anuncio de lo que dijo anoche aquí, en el noticiero del canal,
el señor ex director de Necrópolis, Pimienta, Luis Pimienta. Y tenemos la sorpresita del día. Nuestro colega Santiago Bernaola, que nos viene a contar la frutillita de la torta, cómo vio y cómo ve él la realidad de la inseguridad pública, ya que tiene la doble condición que muy pocos periodistas en Uruguay tienen. Fue policía y es periodista. Él sí sabe de qué habla. Es un aporte que queremos hacerle. Menudo trabajo tiene. Porque nos encantaría que fuera nuestro columnista, pero es una persona muy ocupada, de repente no puede, pero vamos a tratar de que así sea. Vamos al próximo segmento, adelante. Canelones tiene todo y se sabe de todo menos de lo que pasa en una ciudad vecina. Por eso desde hoy, El Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones. Llegó el programa que estabas esperando. El programa que cambiará las noches uruguayas, donde verás todo lo que querías ver. Para darle alegría a tus noches de sábado, llega a la pantalla de Canal 11, BQB, Vamos que venimos. El programa que no vas a querer dejar de mirar. Todos los domingos, al mediodía, aquí, en Canal 11, Caminando Juntos. Un programa para toda la familia y compartir el mediodía del domingo como se debe. Caminando Juntos, muy buena música folclórica, notas, imágenes, nuestros artistas compartiendo la pantalla con los más importantes de América. Todos los domingos aquí, en el 11, Caminando Juntos. Los esperamos. Qué mala suerte. Soy Claudia Cabrera y los invito a compartir semana a semana Quinta Avenida para vivir el verano acá en Canal 11. Este año la rompe. ¿Sabés cuál es el grupo de supermercados uruguayos que más crece? Los supermercados de Tamisur se renuevan año a año para brindar más y mejores servicios. En Las Piedras, Supermercado Gatti. Los supermercados de Tamisur tienen precios de película siempre. Un club, una ciudad. Intelecable La Paz, Las Piedras, Canal 11 y por Adunet TV para todo el mundo. Un club, una ciudad. Un programa del área de comunicaciones del Club Atlético Juventud. Amigos de Tango Bar, les habla Tito Cabral para invitarlos todos los domingos a la hora 14 a disfrutar del buen tango. Los quiero mucho. ¡Viva el tango! Lo digo siempre. Todos los domingos al mediodía aquí, en Canal 11, Caminando Juntos. Un programa para toda la familia y compartir el mediodía del domingo como se debe. Caminando Juntos, muy buena música folclórica, notas, imágenes, nuestros artistas compartiendo la pantalla con los más importantes de América. Todos los domingos aquí, en el 11, Caminando Juntos. Los esperamos. ¡Qué mala suerte! Soy Claudia Cabrera y los invito a compartir semana a semana Quinta Avenida para vivir el verano acá en Canal 11. Este año la rompe. ¿Sabés cuál es el grupo de supermercados uruguayos que más crece? Los supermercados de Tamisur se renuevan año a año para brindar más y mejores servicios. En Las Piedras, Supermercado Gatti. Los supermercados de Tamisur tienen precios de película siempre. Llegó el programa que estabas esperando. El programa que cambiará las noches uruguayas, donde verás todo lo que querías ver. Para darle alegría a tus noches de sábado, llega a la pantalla de Canal 11, BQB, Vamos que venimos. El programa que no vas a querer dejar de mirar. La identidad de un departamento comienza por saber más de sí mismo. Por eso desde hoy, El Corresponsal TV,
solo canelones. Todo canelones. Me gustó porque era bien, bien de voz. Bien, aquí estamos otra vez, televisión en vivo. Nos descuidamos un poquito y bueno, la cámara no perdona. Les presentamos ahora nuestro segmento, el Club de la Prensa. Ustedes recuerdan que el Club de la Prensa son colegas que invitamos especialmente porque, por su trayectoria, por su actualidad o por el futuro. Son colegas a los que conocemos, a veces, otras veces no. Tuvimos aquí, por ejemplo, el director del noticiero nuestro y otras personalidades que van a venir. Hoy nos visita, a pedido especial mío, el señor Santiago Bernaola. Santiago Bernaola ha tenido una dilatada carrera como periodista especialmente policial. Yo lo conocí por allá por el 2000, estuvimos en un proyecto en la, lo que era entonces el canal de Fasano, TV Libre, que no le dimos con el precio, él estaba, así cotizaba bien en ese momento. Estuvo muchos años en Canal 4, luego en un entredicho que él tal vez quiera recordar o no, no nos interesa particularmente, decidió no seguir ejerciendo el periodismo. Hoy está vacante, así que si alguna empresa de comunicación cree que hay lugar para un cronista policial, yo particularmente lo recomiendo a él. Bienvenido, Santiago Bernaola. ¿Y si lo traemos para acá? Salazar, ¿es tu segundo apellido? Salazar. Alberico, ¿y si lo traemos para acá? Y se va a cotizar de nuevo. Qué bueno. Bienvenido. Gracias, Alberico. ¿Te gusta que gracias, te digan gato o no? ¿Eh? ¿Te gusta que te digan gato o no? ¿O es familiar? Sí, me dicen gato, me fue un seudónimo, digamos, un achaque que me hicieron mis compañeros de la policía por una situación especial que tuve en particular en la policía. Eso del gato chico por el miedo, no sé qué, bueno. Y ahí me dice también el gato claro, en la mano. Claro, dice atrevido como gato chico. Como gato chico, que no conoce el peligro. Un policía viejo me puso ese mote y bueno, me quedó. Y te quedó. Me quedó, seguro. Sí, por supuesto. Este periodista. Yo pensé que venía, perdón, para Vote por mí. No, no es el espacio, no es ese. ¿No te has postulado todavía? No, a Zarza, la verdad me parece buena la propuesta, la pista de patín, y ya me ofrecí como docente para patinar. Ah, claro, si vos sos docente. Claro, ya tengo que aprovechar. Por eso es que mantiene esa figura envidiada. Claro, sí. Señora, ¿sabe por qué invitamos a Bernaola? Entre otras cosas, porque él reúne una doble condición. Hay en este momento periodistas policiales notorios, mucho más porque el Uruguay está viviendo un enloquecimiento de la delincuencia, un desborde absoluto, un descontrol total. Entonces necesitamos a alguien que usted, que está trabajando y ganándose la vida, nos diga qué está pasando, claro, para saber qué hacer. Bueno, hay periodistas notorios, la mayoría de ellos son conocidos míos, yo ya tengo 30 años en esto, pero Santiago reúne la doble condición, o reunió en su momento la doble condición. Es más, creo que hubo una época en que estaba en la policía y había pedido una licencia o una historia así, y ya había entrado a trabajar en Canal 4. Cuando una persona está dentro de la policía y ve con lo que se tiene que enfrentar, y él estuvo en tiroteos, este no es de oficina, este estuvo en la calle, y luego viene a ejercer en el periodismo, para mí su valor es extraordinario. Porque él sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo comunicarlo. ¿Es así? ¿Vos sentís que es así? A pesar de que sí, te creo que la sí. Carrera, ¿no? Fue complicado. La transición fue complicada. A mí me gustaba, me apasionaban las dos cosas, la policía y el periodismo. Si de mí hubiese dependido, no hubiese dejado ninguna de las dos. O sea, pero no hubo forma. Pero en la prensa te exigían que dejaras la policía. ¿Hubo porque algún era incompatible. Tuviera, sí, por ¿sí? supuesto, en Canal 10. En Canal 10. Que eras policía y a la vez eras periodista. Sí, que se me dio una vez una situación en la cual hubo una rapiña, fui a hacer la nota, me crucé con los ladrones, hubo un tiroteo. Herí a un ladrón y tuve problemas en los dos aspectos, sí, en la claro, policía claro. Y en el periodismo, ¿no? Porque el periodismo critica mucho el tema de la falta de objetividad de ser sí. periodista y hacer al final de policía. Te costó la carrera. Sí, por lo supuesto. Menos en el periodismo. Sí, por supuesto. Pero vos fíjate qué interesante. El deber ético que tiene un periodista, vos que estabas en una nota y surgió la posibilidad de atrapar a dos delincuentes, a lo que vos conocías como policía, hay una cosa importante. La diferencia es que el periodista solo tiene un deber ético de comunicar lo que claro. sabe o lo que da. Pero cuidado, que como policía, si vos omitías tus deberes, por supuesto, es un delito. Es sí, omisión contumacial de los deberes del cargo. Te podían haber procesado por haber hecho de periodista y haber dejado tu condición de policía de lado. Es obvio que era incompatible. Y además igual es una crítica un poco destructiva, porque digo, ¿qué más quiere la gente, cualquier ciudadano común, yo hoy soy ciudadano, no soy más policía, que ver una persona que es tan pasional para la policía que estando trabajando en una carnicería, en una boutique erótica o donde sea, igual recuerda ser policía y claro. detiene a una persona que en algún momento ejerce. Eso me parece que es muy bueno. Es como el médico que está en positivo. El estadio ve una persona que se desmaya. Bueno, yo voy a criticar una vez Tabaré Vázquez, médico, por supuesto, en otra rama de la medicina, uh-huh. pero no deja ser médico igual, tiene un juramento hipocrático claro, que hizo en su momento. Supuesto. Cuando él chocó en la zona de Punta Gorda, que a mí en el canal no me dejaron pasarlo eso, chocó mal con una camioneta que iba con una familia y una mujer embarazada, en estado de gravidez, de término casi,
él chocó con el vehículo de presidencia, fue desalojado del coche de presidencia a otro vehículo y fue apartado de la escena, se retiraron las chapas matrículas del coche oficial y él se ausentó de la escena del accidente y quedó toda la nada porque era presidente de la República. Claro. Yo me pregunto, ¿presidente o no presidente? ¿Deja de ser médico o es médico igual? Es una pregunta que realmente siempre quise que alguien me la contestara y nunca pasó. ¿A ti no te consta que era? No vine a tirar ácido, digo lo que recuerdo del tema de las funciones. Todos sabemos cómo es tu línea periodística, cómo fue. Lo que quiero decir es que a vos no te consta si él ofreció su servicio como médico o no. A mí me consta que se fue de la escena del accidente, nada más que eso. Yo estaba cerca del accidente, llegué, no había médico, no había asistencia, no había llegado aún la ambulancia para atender a la futura mamá que estaba lesionada en esa oportunidad, ¿no? Y yo fui, lo comenté en el canal y me dijeron que no iba al lugar, que esa nota no iba. Eso no va, claro. Es lo que tiene trabajar en un medio, digamos, y que te limitan a que no puedes decir tal o cual cosa. Cuando sos independiente, como pasa con el Bocón, mandás cualquier nota y... Pero igual tiene sus problemas, ¿eh? Digo, no, eso de la prensa libre en Uruguay no existe, como en otros países del mundo. Ese tema de bozal que hay, que antes estaba un poco encubierto y que ahora de alguna forma se va a legalizar, digamos, porque ahora va a ser un bozal con un aspecto, un marco legal determinado, que igual... otros partidos están reticentes o negando un poco esa ley, ¿no? Pero el gobierno de turno está apostando a ella y bueno, vamos a ver al final de todo esto cuál es el resultado en cuanto al nivel de información de la gente, ¿no? O la posibilidad de la gente de informarse, ¿no? Porque yo siempre explico al civil, al particular que no entiende de periodismo. Si un medio tiene publicidad con un supermercado, una cadena de supermercados importante de Uruguay, y ese supermercado por una cosa o por la otra se ve afectada y esa afectación pasa a ser una crónica policial, el medio te dice, no saques esto, porque este supermercado, esta cadena, claro, es el auspiciante más importante que tenemos en el canal. Si lo haces, te tengo que echar. Me pasó, y le voy a decir porque corresponde, en Bimbo, por ejemplo, hubo un accidente laboral donde un obrero fue literalmente cortado por una cortadora de pan, justamente, sí, porque no tenía los aspectos de seguridad correspondientes, la máquina de cortón en dos mitades. Sí. Y para mí, yo me dediqué a la crónica y todavía fui cauto, le dije a cameraman, por las dudas, no muestres los banderines con la marca, no muestres la locación completa, mostrá planos cerrados del móvil, de la ambulancia saliendo, de bomberos, papá. Por ahí, como tenía tanto banner y tanta publicidad, se escapó un par de nombres de la empresa. Y me acuerdo que el gerente de noticias me llamó y me dijo, ¿vos crees que te eche, no? Digo, claro, no entiendo por qué. Por la nota sacaste, el auspiciante más grande que tenemos, lo mostraste. Pero yo no acuso nada a la empresa, fue un accidente laboral. Claro. ¿Será culpa del obrero o del empleador o de quien sea? Pero yo me dediqué a hacer una crónica en la cual un obrero de tantos años murió literalmente cortado por una cortadora de pan. Fue lo único que dije. Nunca nombré la empresa ni dónde está ubicada. Dije, ensayado. Aún así te llamaron la atención. Aún así me llamó la atención. Le dije, mi deber como periodista es informar. Yo voy al lugar del hecho, donde se fabrica la nota, digamos, la desarrollo y la presento. Otra persona decide que es el coordinador, el filtro, si esa nota va o no, previa consulta a la gerencia del noticiero. Mi trabajo termina cuando yo entrego la nota. La responsabilidad no es mía. ¿Hicieron en esa época tuya? Era Marcelo. No recuerdo apellidos. Uh-huh. Si te dieron la oportunidad de volver al periodismo o a la policía, yo sé que a lo mejor ya ni siquiera ya te respondo. Estás en edad, pero... ¿La policía? ¿Ah, sí? Bueno, por supuesto. ¿Ah, sí? De todas formas, intenté entrar a la policía otra vez. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que la policía, ahí me procesaron con prisión. Para empezar, es hasta los 33 años. Sí, pero de todas formas... Es dispensa del ministro, si el por ministro supuesto autoriza... Con excepciones. Con excepciones. Si tú pedís el reingreso a la policía teniendo el físico adecuado, la capacidad física para ingresar... Podría ser considerado. Por supuesto, llenás todos los trámites correspondientes en IDATIC, que es la Oficina Personal de Jefatura, se eleva una nota especial. Traslados y cesantías. Claro, por supuesto. ¿Dónde se decide si, por parte del ministro, si permite o da lugar a que esa persona regrese al instituto. ¿Y vos fuiste procesado y por eso no podés reingresar? Yo fui procesado por lesiones personales y abuso de autoridad por un ladrón que en un procedimiento fue agredido de una forma por mí, sufrió una lesión. Yo entiendo que yo me defendí porque el hombre era más grande que yo, pero el juez entendió que era una víctima esa persona. Fui enviado a prisión, salí con libertad provisional antes de tiempo, a los 4 meses y algo más de estar en Cana, hablando pronto y en plata. Estuve en un sumario administrativo que me llevó 1 año y medio, después me dieron la baja de la policía. Deshonrosa, como dicen. Por supuesto. Y te voy a decir una cosa, yo no vine a publicitarme porque no voy a ganar el puesto en la policía. Pero en el marco de todo eso te digo que está el legajo personal, que es la nómina o las referencias de antecedentes la buenos o positivos de policía. Familiar. Agarré la polibanda, me balearon partos, tiroteos positivos, incautación de millones de dólares y cualquier cosa. Patrullero. Pero digo, nadie dijo, no, este hombre no se le puede dar de baja, porque vamos a perder un elemento positivo por una cosa que es un procedimiento de lesiones, que es similar a que vos manejando un taxi como profesional tengas un accidente donde una persona resulta lesionada o fallecida, por eso se llama accidente, porque no fuiste premeditadamente a lastimar a nadie, y sos procesado, ¿por qué? Por
homicidio culposo o culpable o como sea. Sí, sí. Y el taxista que salió a trabajar ese día no pensaba atropellar a nadie ni matar a nadie. Es pasó, que nadie piensa cuando sale a la calle que y yo a esta persona no la maté, la lastimé porque me defendí. Digo, sin el marco de la lucha se peleó. Además el ejercicio de la autoridad que tenías en ese momento. Además él me sacó el arma de la cintura, o sea, la lucha era más que nada de frenesí. Claro, por agarrar el arma que la tenía en su poder, ¿no? Casi debido a muerte. Claro, pero bueno. Un cuerpo a cuerpo tan flaquito, así que le pegaste. Sí, yo sé. Igual me han pegado a mí también, ¿eh? Sí, yo un combate cuerpo a cuerpo y le diste unos tortazos. Sí, 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 está. Y después tuvo que tomar el guiso con pajita unos días porque se quedó sin maxilar. Digo, no me da gracia, pero ya pasó. Ahora tengo todos. Tengo 44. 44. Sí, recién cumplidito. Pero te queda pelo. Me estoy dejando el pelo como vos. No, yo no me estoy dejando. No, por eso me lo estoy dejando como vos. El camino no te queda lindo. Camino al éxito van con el pelo. Están huyendo, señoras y señores, a Santiago Bernadora Salazar. Un colega con una trayectoria rara, especial, distinta. Fue policía durante muchos años. Ya ven con qué pasión habla de esa tarea que cumplió. Y un día se le fue la mano, lo procesaron, no pudo seguir en la policía. Y en ese momento se dio cuenta que tenía condiciones para comunicar y actuó en dos canales de Montevideo, canales nacionales, Canal 10 y Canal 4. ¿Querés recordar lo de Canal 4? Lo de Canal 4 fue lamentable, ¿no? Yo venía de que lamentable para vos. Claro, pero todo el entorno, porque nadie estudia, como siempre digo, la oficina de personal de distintas empresas que realmente deberían tener un trato humano con el empleado y ver cuál es la situación a nivel laboral, económico, quizás hasta sentimental o psicológico. Un complemento de todo. Hacia todo. Si estás trabajando con maquinaria pesada, podés llegar a lastimar a alguien porque no viste que había un compañero trabajando con la aplanadora, lo pasaste por encima. Sí, sí. Y en todos los rubros pasa algo parecido, ¿no? ¿Qué incidente fue que se produjo aquel dicho al aire? Bueno, ¿en qué evento policial? Fue cuando mataron al policía que era amigo mío en el correo de depósitos. El policía entró mal al correo, estamos de acuerdo, pero lo mataron a balazos. Y fue una banda que tiene una boca de drogas en la zona de Cerrito de la Victoria. Que el dinero, sí. El dinero era para justamente financiar la compra de estupefacientes. Un procedimiento duró cuatro con horas. Buenas pistolas, por supuesto. Cuatro pistolas horas. Glock automáticas. ¿Y a vos te tocó cubrirlo por Canal 4? Yo cubrí por Canal 4. Y yo venía de que un año antes me habían baleado a mí en el brazo. Que me dejaron una lesión casi que permanente en el brazo izquierdo. ¿Mientras eras policía? No, era civil. Me rapiñaron, me pegaron un tiro en el brazo para robarme el celular. Entonces mi cabeza es, ex policía. Víctima de rapiña siendo un particular. Matan a un amigo mío, ex compañero de la policía, en el correo de Pocito. Así, vos conocías. Salí en vivo 5 veces ese día con el tema, porque rendía, garpaba, como dicen ellos, pagaban, la gente miraba, las mediametrías estaban altas, decía, seguí saliendo que rinde, claro, y dale. Y yo a Daniel Castro, que estaba en ese momento de conductor de noticiero, le dije, mirá, no da para decir más nada, porque ya pasé y repasé la información 20.000 veces. Me molesta hablar a cada rato el mismo tema, trae otro periodista que lo siga. Es muy difícil, sí. Ya está, ya no tengo argumento, no tengo elementos, ya repetí 20 veces los mismos términos, me quedé sin parlamento, pero, digamos. Pero hermano, vos sos un seguí que no sé qué, no sé cuánto, seguí. Y en un momento dije, bueno, como sabemos todos, ocurrió tal hora, pasó tal cosa, hubo balas, aún están las cápsulas arrojadas en el piso, las armas automáticas de los maleantes, hubo rehenes, no sé qué, no sé cuánto, y en el marco de todo esto murió un policía de la sección décima y por suerte murió un ladrón. Por suerte, fue el que te... Pero lo cómico de todo esto no es lo que yo dije al aire, porque lo que yo dije al aire se pagó de una manera con una suspensión de 3 días. Lo grave de todo esto es que vos en las redes sociales podés aparecer en Chiripá, en Taparrabos, en Colales, en Toples, o poner lo que quieras, porque es una red social y es tuya. La gente te sigue si vos querés, nadie obligás. Y no era tan pública porque yo tenía pocos contactos. En como es tu caso, digamos. En ese hoy tengo, pero en ese momento no tenía nada. Y puse, molesto con la dirección de Canal 4, me suspendieron tantos días por tal cosa. Montevideo Portal. ¿Cuándo Montevideo Portal levanta algo tuyo en Facebook? ¿O tuyo? No, nunca. Exacto, fue un mandado. Cortaron, recorte y pego, pusieron esa misma estrofa, la pegaron en el portal, que claro, la dimensión que toma un portal de noticias como Montevideo Portal no tiene razón. Entonces, eso provocó que se enojara la directiva de Canal 4 porque en el Montevideo Portal había salido un recorte de mi Facebook, recorte y pego, diciendo lo que yo le di una página personal. Eso fue lo que causó mi despido. Además, parece una reacción lógica cuando uno le duele haber sido sancionado. Uno, dependiendo de una empresa, puede ser sancionado y lo dice de manera pública. No, mirá, si hubieras... No sé, ¿vos fuiste afiliado a APU alguna vez? No, nunca. ¿No? Pero igual entiendo que no tiene que ver el tema de la afiliación por temas económicos. Entiendo que APU debería haberse preocupado por el asunto igual. No de solo. No, hablando de George Almendras... Por otro lado, de última, vos estabas haciendo...
uso de nada menos que del artículo 29 de la Constitución, que es expresar tus sentimientos, claro, en el lugar correcto. No. Así que mirá vos, yo pensé que finalmente tu despido había tenido que ver más con... Serían las dos cosas probablemente, se alinearon los planetas en tu contra y te costó la carrera. Digo, sí, por supuesto. Y me costó porque eso lapidó realmente la carrera, mi carrera, ¿no? O sea, mi corta carrera, pero inmediatamente perdí también trabajo en Radio Monte Carlo. Mirá, claro, es la mía. En otras páginas digitales, ¿no? O sea, fue todo relacionado. Me recuerda mucho a Casavieja, que también compartió la actividad policial y periodística, sí, es verdad, que también lo despidieron del 4, que también lo despidieron del Observador, que en su momento estaba aliado César con el 4. Casavieja, sí. Y que fue mi mentor, digamos, porque él fue claro, que me impulsó a todo esto. Mirá, ¿no? Vos. A mí me pegaron un tiro hace muchos años, él fue a cubrir la nota en vivo, estaba en medio del tiroteo, y dije, qué buena tarea de este hombre que informa en el escenario del tiroteo, mientras las balas pasan por encima de él, y el hombre estaba ahí, inmute, haciendo su trabajo, y bueno, eso me entristeció, ¿no? Mucho ver el final de la carrera, sí, y de la vida de César Casavieja. Hay lamentable. Un hijo de él que está promoviendo, sí, su Julio. Nombre, recordándolo. Sí, una que es policía en actividad, ¿no? De cárcel. Ah, mirá vos. Mirá vos. Y bueno, no te quiero dejar el tema también. Vos me también invitaste por el tema de la inseguridad, de los cambios que hubo en la inseguridad. También, es más, yo dije al aire antes de que entraras en cámara que me encantaría que cada 10, 15 días, o cuando la noticia lo amerite, como decía Monte Carlo, eso, ¿no? Volvemos, sí, y cuando la noticia lo imponga. Por supuesto. Me gustaría que, me llama la atención, además, que habiendo dejado, por lo menos activamente en los medios de comunicación y periodismo, te mantenés informado, al punto que yo he leído en tu página de Facebook noticias policiales que salen una hora o dos después. Es decir, que vos conservás tus fuentes periodísticas. Claro, por supuesto. Yo, por ejemplo, te pasan información de primera mano. Claro, ayer hubo una rapiña en una joyería en 8 de octubre, cerca de la sección 15. El ladrón se metió en una pizzería conocida de la zona, donde se cambió de indumentaria y aparentemente en ese momento quedó escondido. Y la policía debió rodear la pizzería y cantidad de cosas para sacarlo. Era una noticia que a nivel visual, en los medios televisivos, rinde bastante. Seguro. Y vende, porque esto es todo venta. La gente no se engañe que esto se maneja con venta. Menos nosotros. Ustedes, nosotros, pero el canal... Yo voy a decir una cosa. Días, Adrián Malarino lo voy a nombrar, porque fue el que me mató el hambre y me dio la oportunidad en Canal 4 para trabajar cuando me echaron de Canal 10. ¿Verdad? Ese hombre tenía el noticiero... El rating por las nubes. ¿Por qué? Porque era 85% policiales. El resto era deportes y alguna otra cosa más. Sí, porque la gente quiere, o sea, ver la, si de la gente le gusta, sí, eso. Si existiera aquel vieja, claro, publicación Al Rojo Vivo. Al Rojo, ¿verdad? Vivo era eso. Estarías trabajando. Cuando en su momento de ministerio empezaron a tirar la cuerda diciendo bajar los policiales porque te bajo la, sí, publicidad, sí, oficial. Lo que pasa que el Canal 4 le dijo, le gusta ver la desgracia, caballero, ajena. También pasa por ahí. Adiós. Pero en su momento le rindió. Andrea, le rindió. Y los demás canales se vieron obligados a cambiar la morfología noticiera a tal punto de poner más policiales, porque veían que el contenido policial subía por las nubes en noticias. Hay una pregunta que los periodistas se hacen, es que ¿el hecho ocurrió? Sí. ¿Entonces? ¿Pero cómo no hay muchos policiales? Pero a ver, ¿el hecho ocurrió? Sí. Y bueno, entonces ¿cómo? Pero vos no te imaginás, estando en el canal de aire, la cantidad de hechos que nos salen al aire. La cantidad de rapiñas, sí, claro, con heridos, que por no murió la persona no sonaría en un vaso, en el hígado, en el corazón, no salen al aire, no son mortales, sino que... Pero increíble, si vos te dedicas a cubrir lo que pasa en policiales, y más hoy en día que eso creció, bueno, la cantidad de policías tiene que tener 3 horas de noticias para vosotros. Se habla de una sensación térmica, pero yo no quiero aquí hacer un asunto personal, pero yo fui rapiñado. Es que con 4 personas armadas y hace menos de 20 días mi esposa, que es una jueza, fue atacada enfrente a nuestra casa en Boulevard Artigas y Rivera. Albérico. Yo cuando hay una serie llama desde el auto, que creo que Bernadola la sigue a veces, salió Bonomi diciendo que los delincuentes roban cada vez más cerca de la casa. Sí, muy lejos. De la casa mía. Claro. Porque los delincuentes no viven en mi barrio. Bueno, puede haber alguno de Cuyo Blanco, pero a ver... 3 de la tarde, y a mi esposa a las 7 de la tarde. Yo recuerdo que antes, en reuniones familiares, cuando un familiar de 40 que habían decía que lo habían robado, era toda una sorpresa. Acá vemos en este momento 6 personas, entre ellas un niño. Sí, sí. Y habemos 4 que fuimos víctimas de delitos, claro, violentos. Ella también fue copada en su vivienda. O sea, es grave decir que entre 4 o 5 hay 4 o 3 que fueron víctimas de un delito casi violento. Casi un 90%. Es increíble. La convocatoria es esta, señora, señor. Usted ayúdeme, porque si usted manda mensajes, a lo mejor le dice, bueno, la hinchada quiere... Nosotros nos quedan 69 días de vida a este programa. ¿Por qué? Porque con Patricia y yo nos hemos prometido que si ustedes no nos dan bolilla y si los comerciantes no creen que esta sea una buena medida para anunciarnos, vamos, y están amigos como siempre, todo bien. Pero en ese periodo que quisiéramos tener a Santiago Bernabola Salazar como nuestro columnista comentando las noticias policiales, con una diferencia. Ya no va a poder comentar lo que pasa en Montevideo a menos que lo cometa un canario. O que de allá vengan a robar acá. Si ocurre en Canelones o le pasa a un canario o a una canaria,
a este programa le interesa. Porque nosotros tenemos como lema solo canelones, pero todo canelones. Claro. Solo canelones. Pero si mire qué pasa. Si pasa de la paz, para el otro lado, ya no hay. Canelones interesa. Está complicado, porque en el orden está, por estadística a nivel ministerial, del Ministerio del Interior, que Montevideo, Canelones y San José son los departamentos más afectados por la delincuencia. Por eso la distribución nueva a nivel de distritos, claro. Para poder. ¿Sabés que hay 4 delitos graves en Canelones por día? ¿4 delitos? 4 delitos graves. Graves, digo, rapiña con lesionados, heridos graves, no un arrebato de cartera, un hurto mediante descuido, una punga que es hurto mediante destreza. Digo, cosas contundentes. No quiero quitarme la posibilidad de que Bernabora esté con nosotros, pero usted, señora, señor, que compra un diario y no tiene policiales, dígale, che, ¿a qué conoce el canal 4? Está libre. Dice que sí cotiza bien, pero ¿por qué no hablas con él para traerlo? Porque si viene con nosotros... Un simple empleado que todavía la corre para llegar al fin de mes. Roja estuvo sentado el nuevo jefe de policía de Canelones. Sí, me dijiste que venía. Sí, un muy buen hombre, la verdad que es buen hombre. A diferencia que el jefe de policía de Montevideo, que es más administrativo que ejecutivo, ¿no? Sabe poco del tema operacional. Salió pidiendo paz, le faltaba... Pero que vaya al Vaticano, que pida laburo en el Vaticano. Sos un ejecutivo. Claro, por supuesto. Bueno, hay que estar de un lado y del otro. Cerramos esta... Exactamente. Cerramos este segmento llamado El Club de la Prensa, donde vienen los colegas y colegas. A propósito, he invitado a algunas colegas muy notorias en Canelones. Todavía no nos han dicho que sí. Espero que nos estén cotizando. Se están haciendo rogar. La seguimos esperando. Personas muy conocidas, trabajan para medios muy importantes, también de Montevideo y en Canelones. Nos gustaría conocer la otra cara. Hoy conocimos la visión que tiene del día de hoy y su pasado inmediato del señor Santiago Bernaola Salazar, alias El Gato, y ya dijo por qué. Era atrevido como gato chico cuando era policía. No conocía el peligro. Después, como periodista, le pasó lo mismo. Así que un placer de haberte tenido acá. Gracias. Sé que hiciste algún sacrificio de tener que hacer unos trámites en Canelones. Sí, ¿sabes? Por supuesto. Ya si llegás ahí al registro, creo que donde vas. Y cerraron. Y aparece. No, esperamos que no, faltan 10 minutos. No. Aparece este dueño, no sé, de hoy Canelones, por ejemplo, y te dice: Don, ¿usted está libre? Sí. Venga, vamos a hablar de trabajo. ¿Qué tal? Pero gracias por la invitación a vos y a Patricia, ¿no? Sí, no quiero claro, Patricia. Y lamentablemente queda cosa para hablar otro día porque realmente los delitos se van para arriba, la gente tiene que tener conocimiento. Se patrón y te venís para claro, tiene que saber la gente en serio que hay. Personas pesadas de otros países instaladas en Uruguay hoy en día, en Montevideo particularmente, Cerro Norte, hay mexicanos y todo, en Canelones también, sí. Y que la gente no tiene idea de lo que está pasando. Ellos mismos son los que encargan esos mal llamados ajustes de cuentas en Cerro Norte, con la forma de sacar a los chiquitos para que no jodan y la policía no vaya a molestar a ese centro tan caliente de la ciudad. La gente no tiene idea que realmente esto se va para arriba. Hay que cuidarse en serio y hay que tomar los recaudos correspondientes porque depende también del civil, no solamente de la policía hoy en día. Y dar una mano y estar atentos, y si uno puede ayudar de alguna forma, avisando, aunque se tome la molestia de ir a declarar a la comisaría y comerse el típico garrón, lamentablemente, tiene que pensar en su congénere, en el otro, y tratar de hacer que esa cosa salga un buen puerto. Pero la verdad que está complicado. Pero que sea recíproco, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Cerramos este segmento diciéndole que a mí, yo la verdad detesto compararme con Montevideo, es mucho peor con los argentinos. Sin embargo, en la Argentina, un hombre como él tendría un programa propio. De hecho, en Crónica TV hay un programa espléndido donde hay un señor mayor como yo, pelado, viejito, que sabe mucho, y una locomotora como Santiago Bernabola. Un programa propio de 1 hora y media, solo con hechos policiales. Sí. Impresionante. Bueno, cerramos entonces. Y vamos al próximo bloque que no tenemos muy claro qué es, pero yo le prometo no que... No tenemos muy claro qué es. No, tengo claro porque no, porque yo, pobre Duilio, nuestro gerente de noticias, se tuvo que ausentar por un problema familiar, a la mamá al médico, creo, una cosa así que no podía quedarse, obviamente, la familia en este caso estaría primero. Y nos hizo el favor de cedernos una nota que causó impacto anoche. Entonces sabemos por las declaraciones de lo que se trata, entonces. Sí, bueno, pero no quería decirlo. Así que vamos al próximo bloque, venimos volando con la nota que Duilio Alejandro, nuestro gerente de noticiero, le hizo a Luis Pimienta, el ex director de Necrópolis de la Intendencia Canelones, que es una bomba caminando lo que dijo. Ya venimos. Canelones tiene todo y se sabe de todo menos de lo que pasa en una ciudad vecina. Por eso desde hoy, El Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones. Llegó el programa que estabas esperando. El programa que cambiará las noches uruguayas, donde verás todo lo que querías ver. Para darle alegría a tus noches de sábado, llega a la pantalla de Canal 11, BQB, Vamos que venimos. El programa que no vas a querer dejar de mirar.
un club, una ciudad. Intelecable La Paz, Las Piedras, Canal 11 y por Adunet TV para todo el mundo. Un club, una ciudad. Un programa del área de comunicaciones del Club Atlético Juventud. Amigos de Tango Bar, les habla Tito Cabral para invitarlos todos los domingos a la hora 14 a disfrutar del buen tango. Los quiero mucho. ¡Viva el tango! Lo digo siempre. ¿Sabés cuál es el grupo de supermercados uruguayos que más crece? Los supermercados de Tamisur se renuevan año a año para brindar más y mejores servicios. En progreso, Supermercado Covadonga y Covadonga Hogar. Los supermercados de Tamisur tienen precios de película siempre. Todos los domingos al mediodía aquí, en Canal 11, Caminando Juntos. Un programa para toda la familia y compartir el mediodía del domingo como se debe. Caminando Juntos, muy buena música folclórica, notas, imágenes, nuestros artistas compartiendo la pantalla con los más importantes de América. Todos los domingos aquí, en el 11, Caminando Juntos. Los esperamos. ¡Qué mala suerte! Soy Claudia Cabrera y los invito a compartir semana a semana Quinta Avenida para vivir el verano acá en Canal 11. Este año la rompe. ¿Sabés cuál es el grupo de supermercados uruguayos que más crece? Los supermercados de Tamisur se renuevan año a año para brindar más y mejores servicios. En Las Piedras, Supermercado Gatti. Los supermercados de Tamisur tienen precios de película siempre. Para opinar hay que estar informado. Para decidir, mucho más. Por eso desde hoy el Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones. Bien, ahora les vamos a presentar lo prometido. Lo prometido es las declaraciones del ex director de Necrópolis de la Intendencia de Canelones, el señor Luis Pimienta. Esta nota la van a ver completa en el noticiero y probablemente se repita esta noche, completa también. En este caso solo le podemos ofrecer un tramo porque la nota es extensa, obviamente, él dice una cantidad de cosas, pero este tramo fue seleccionado por nuestro director de noticiero, el señor Duilio Alicandro, que cree él que es la parte más sustancial de las declaraciones de Luis Pimienta. Adelante. Canelones tiene todo y se sabe de todo menos de lo que pasa en una ciudad vecina. Por eso desde hoy, el Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones. Cuando yo salgo de una internación en marzo del 2013, que estuve en convaleciente casi 15 días, estuve internado. Cuando me reintegro a mi labor, resulta que me habían cambiado los esquemas en la dirección de Necrópolis. Fue algo totalmente inconsulto, no se respetó por lo menos lo que tenía que ver con la trayectoria y con el conocimiento. Y bueno, simplemente iban a estar aplicando un nuevo modelo de gestión, el cual yo no estaba de acuerdo porque tenía la plena seguridad que eso estaba condenado al fracaso. Y dicho sea de paso, cuando estuve aquí también, después de mi renuncia, recuerdo que yo te dije, Duilio, el tiempo es el que hablará después y hoy el tiempo habla. Es un modelo que fracasó. Yo cuando me fui, arranqué para las 8 horas, como normalmente se dice, porque no vivo del proyecto político, sino que vivo para el proyecto político. Siempre lo hice así. Lo cual quiere decir que cuando uno tiene que tomar una decisión drástica, que a veces duele y a veces es costoso porque uno tiene armado un esquema, y salir de ese esquema para volver a insertarse en otro, que fue algo así como tú lo dijiste, Duilio, de la noche a la mañana, no es un tema fácil, pero cuando los principios están en juego, entonces no hay nada que
O sea, no hubo nada en ese momento que hubiera podido detener esa decisión. Sumado a eso, después se le transmitió al intendente determinadas cosas que no eran exactas, y tuve la suerte que cuando el intendente me llamó, el intendente me dijo toda la verdad sobre lo que le habían dicho. Y realmente sentí frustración. Sentí frustración porque nada de lo que se le dijo al intendente fue cierto. Y como soy un convencido, dijera don Juan Carlos Solé, esta frase no será muy académica, pero sí muy gráfica. Pero sí muy gráfica, yo diría que la verdad es como una infección. Más tarde, más temprano, por algún lado sale. Y entonces, yo creo que ha llegado el tiempo de que se comiencen a saber algunas cosas, no porque yo lo quiera, sino porque diría que me llevaron a esto. Porque cuando yo me fui para mi casa, para mí era una historia cerrada, y en todos los órdenes de mi vida, yo cuando cierro una historia se cerró, y se cerró la puerta. Después me vuelvo a peinar, me arreglo de vuelta y espero la historia nueva. Bien. Entonces, como nosotros vivimos dentro de una cultura de que quien calla, otorga, allá cuando las elecciones internas, yo mandé un aviso ya, que cesaran con algunos disparates que se vienen cometiendo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, con algunas investigaciones administrativas sobre mi gestión. Como eso no dio resultado, me presenté acá en el municipio y formé un expediente solicitando ser citado por la gerencia de sumarios a los efectos de responder en cada una de las investigaciones administrativas que se estaban haciendo sobre mi gestión. Nunca fui citado. ¿Y cómo era su gestión? Y de esto hace un año y pico. En septiembre del año pasado, en una convocatoria cuando fue el lanzamiento del Frente Unido en Canelones, fue cuando hablé con Yamandú Orsi, el cual le dije textualmente: vos tenés gente que se le fueron las marcas y ahora voy a entrar yo a la cancha. Eso fue lo textual que le dije a Yamandú. Yamandú me preguntó por qué, le dije algunas cosas y puso su mejor disposición para resolverlas. Pero fui yo el que me negué porque ya el daño está hecho. Hace mucho tiempo que ya está hecho el daño. Lo cual quiere decir que le voy a decir a todas las personas que me conocen que yo no participé en las elecciones de octubre y no estoy participando tampoco ahora en lo que tiene que ver con las departamentales. Pero no estoy participando por voluntad propia, porque yo entiendo que la ética que se debe conservar permanentemente, no sería ético yo estar participando en listas y participando en lo que tiene que ver ahora hacia una elección, cuando voy a tomar determinadas medidas contra un grupo de personas. Y lo voy a decir concretamente: director general de administración, subdirectora general de administración y responsable de Necrópolis de Canelones. ¿Puede nombrarlo? Digo, de repente, para... Yo no estoy. Para saber. Estamos con el director general de administración, con el señor Javier Rodríguez. Es actual director. Sí, es actual. Subdirectora general de administración, la señora Carmen Míguez. Y la responsable de Necrópolis, que es la señora Alba Garreta. Lo cual, yo les quiero decir esto, que no participo por voluntad propia. Yo no fui procesado. No estoy procesado, ni nunca fui citado por la justicia. Y soy un convencido que cuando el rumor se hace correr, o se hace correr el rumor con malicia, es realmente una herramienta que hace mucho daño. No solamente hace mucho daño, Duilio, sino que es una herramienta cobarde. ¿Y quién dijo todo eso? ¿Dijeron algo su persona? Los rumores están... ¿Sí? Y los rumores se van a estar aclarando cuando nosotros comencemos a saber y comencemos a citar a cada una de las personas a los ámbitos que correspondan. ¿Usted? Bien. Alberico, ¿qué
importante esta nota, ¿no? Estoy impactado, sí, realmente un director que estuvo todo el periodo Carámbula como director de Necrópolis y acaba de hacer declaraciones para el noticiero. Esta nota completa la pueden ver ustedes en el noticiero y creo que esta noche, por lo que dijo Duilio Alicandro, a quien agradecemos especialmente que nos haya cedido esta nota en exclusiva, e incluso al final de la nota el director Pimienta dice: solo voy a hablar con Canal 11 y solo voy a hablar con el noticiero. O sea que si nosotros hubiéramos querido traerlo no hubiéramos podido, así que gracias a Duilio Alicandro. Tenemos mensaje, Patricia. Antes de irnos vamos a compartir los mensajes. No nos dejaron solos, son solo tres mensajes, pero nos alientan mucho. No, y todos los otros que habían llegado ya anteriormente, que algunos... Cierto, algunos nos olvidamos de leer. Se refiere al transporte de las piedras. Se queja de que es muy caro para ir a Montevideo y pide al diputado Peña, al diputado licenciado Adrián Peña, que estuvo acá. Es Guadalupe la persona que manda el mensaje y su celular termina en 868. Le vamos a pasar el mensaje al diputado Peña, el diputado por el Partido Colorado por Canelones, que se interese en el asunto, ya que él está en la Comisión de Transporte. Después, desde Barrio Belisco, el celular que termina en 868 nos manda un abrazo. Dice que sigamos con el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Y finalmente dice: buen día, soy Leonardo, del celular 034. Bien. Y pide que Bernaola se convierta en columnista policial de este programa. Vamos a hacer lo posible, vamos a hacer lo posible. Muy bien, hemos terminado por hoy. Ojalá. Igual hay muchos, digamos, dentro de este rubro, que son policías y que son periodistas también, de repente independientes, que estarían también dispuestos a colaborar. Patricia siempre tiene una tarea pique de grupo y bueno. Patricia siempre tiene pique, qué bueno. Vamos a terminar por hoy, Patricia. Sí, vamos a cerrar el programa y recuerden, El Corresponsal TV, a través de Facebook también estamos, nos pueden mandar mensajes. También elcorresponsal.com.uy para vernos en vivo y también la retransmisión de este programa a partir de las 22 horas, si no mal me equivoco, de lunes a viernes, creo que los fines de semana también, Mati, por ahí. Hay una repetición, creo, ¿no? A veces. Puede ser, me dice Mati. Según el ánimo de... Claro, seguro, según como esté de carga de trabajo canal. Ahí está. Les anunciamos que mañana tenemos dos notas confirmadas. Una se llama audiencia, ¿qué digo audiencia? Se llama derecho de petición, que es una persona en situación de calle que vino a pedir, por favor, un techito. Y no, que la atiendan en el hospital local. Solo no eso vino a pedir. No se imagina usted, Alberico, la cantidad de pedidos que hemos tenido de esa Bueno, parte. Van a seguir viniendo. Porque... Y vamos a traer a nuestro locutor estrella, Julio Díaz, que es ese que usted escucha que dice todo canelones. Todo canelones. Mañana vamos a estar, Patricia. Hoy no nos pusimos de pie, espero que nos disculpen. Bueno, no importa. Muchísimas gracias y recuerden, El Corresponsal TV. Listo.